Un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros para hablar de un tema que marca al país, pero sobre todo que marca la historia de la Policía Nacional. Les saluda Ginés Bedoya, editora de temas especiales de la Casa Editorial El Tiempo, y me alegra volver a estas reuniones virtuales después de muchos meses en compañía de personas maravillosas que han hecho un trabajo extraordinario del que vamos a hablar más adelante, y sobre todo de marcar la diferencia en lo que necesitamos en este momento en Colombia, transformar. Quiero que tengan esa palabra muy presente, transformar. Y eso es lo que vamos a conocer hoy, la transformación que está adelantando la Policía Nacional, pero sobre todo la necesidad de que todos y todas, como ciudadanos, como ciudadanas, entendamos la necesidad de apoyar esta transformación. Y yo, antes de presentar a las personas que van a participar en este panel y con quienes vamos a hablar en los próximos minutos, quiero darle la bienvenida al director, al jefe de planeación de la Policía Nacional, al general Luis García, para que nos dé su saludo y también para que nos cuente un poco por qué estamos convocados hoy aquí. General. Muchas gracias, Ginette. Igualmente a nuestros invitados especiales, Hernán Sahara, María Luisa Ortiz, y al señor Teniente Coronel Mauricio Rodríguez, de verdad agradeciendo de antemano a todos los seguidores que están en este momento, en nombre de nuestro director general, de general Jorge Luis Vargas Valencia, esta oportunidad para conversar, como usted lo dice, sobre un tema trascendental para nuestra institución, para el país, para los colombianos, como es el proceso de transformación integral que está desarrollando el Gobierno Nacional en el marco de un proceso riguroso y serio que hemos decidido adelantar desde el año pasado. Quisiera hacer una breve introducción a este panel, porque uno de los temas que convoca este panel, indudablemente, es uno de los cuatro grandes proyectos marco que tiene la institución, y este proyecto asociado a la identidad, a la imagen, a la legitimidad y a la confianza de nuestra Policía Nacional. Es uno de los temas centrales en cualquier proceso de transformación, de siempre pensar, repensar la legitimidad, no solamente de la institución como cuerpo de policía, como organización, sino también del servicio público que presta la Policía Nacional. Pensar la legitimidad y la confianza en un Estado democrático como Colombia es una tarea muy inmensa que se ha tenido por parte del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional. Por eso, en esta introducción, quisiera contarle a todos los colombianos, a todas las personas que nos están escuchando, que la Policía Nacional, en conjunto con el Gobierno Nacional, ha conformado un modelo de transformación integral que le da legitimidad y seriedad a este proceso de transformación. En primera instancia está conformado por una mesa asesora externa a la organización, conformada por 7 expertos externos que tienen un carácter de asesoría y un carácter técnico para darle valor a un segundo componente que son los diálogos y las interlocuciones que hemos tenido y vamos a tener de manera más intensa durante este semestre con la comunidad, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales. Y las iniciativas que están surgiendo desde comienzo del año, los diálogos no solamente con la comunidad, sino también con los policías y sus familias, estas iniciativas están siendo llevadas a esta mesa asesora y esta mesa asesora está tomando decisiones muy importantes en materia de transformación de la Policía Nacional. Por eso, en este cuarto proyecto marco, después de haber presentado 2 proyectos del Gobierno Nacional al Congreso de la República, como es el Estatuto de Carrera, el régimen disciplinario, la nueva estructura organizacional de la policía y este cuarto proyecto que está asociado a la identidad y a la imagen institucional. Hay muchos factores, Ginette y todas las personas que nos están siguiendo, que inciden en la legitimidad y también en la efectividad del servicio que presta la Policía Nacional. Unos de ellos son de carácter interno y otros son de carácter externo. En los de carácter interno, hay temas asociados al profesionalismo, también a la atención ciudadana, a la forma como nos relacionamos como policías en la calle, especialmente uno de los servicios más demandados por los ciudadanos, más requeridos, como es la vigilancia que prestamos en las calles, en las ciudades, en los municipios. La Policía Nacional presta muchos servicios, pero uno de los servicios donde nos jugamos la reputación día a día, minuto a minuto, es la vigilancia que desarrollan nuestros cuadrantes en todo el país. Hay aspectos de orden interno y la Policía Nacional en este proceso de transformación ha identificado que tiene una conexión estrecha con la efectividad y con la transformación y el relacionamiento de nuestros policías en la calle.
Y hay otros factores que son de orden externo, Linet, que están asociados a la persecución penal, al sistema judicial, a los temas de prevención social que se desarrollan desde las alcaldías, a todos los temas que están en el marco de la gestión de la seguridad ciudad. O sea, hay temas de orden interno y externo, y por eso en uno de los temas internos que más, digamos, tiene incidencia es la forma como la ciudadanía nos ve, la forma como la ciudadanía percibe el patrullaje, como percibe la atención al ciudadano, la visibilidad, la cercanía con la atención de los diferentes requerimientos que hacen nuestras patrullas de vigilancia. Por eso hemos centrado esta tarea y este proyecto que ustedes, Hernán, María Luisa, muchos colombianos nos han ayudado, digamos, en este proceso de innovación y diseño, porque la innovación, la co-creación y el diseño son valores públicos muy importantes en esta época. Tener en cuenta la participación, hablemos de policía, los diferentes diálogos con la ciudadanía donde nos están dando elementos importantes de transformación, es fundamental en este proceso de transformación. La nueva identidad que ha asumido la Policía Nacional con el cambio de los uniformes ha sido un producto importante de diseño-pensamiento, un ejercicio muy serio, muy riguroso, y yo sé que nos van a contar y le van a contar a los colombianos cómo ha sido ese proceso de co-creación, de innovación, y cómo hemos tenido en cuenta la voz también de los ciudadanos en este ejercicio de pilotaje que estamos haciendo en este momento que termina el 20 de septiembre, donde se han incorporado muchos elementos importantes de visibilidad para garantizar cercanía con el ciudadano, una mejor empatía con el ciudadano, porque los nuevos colores transmiten ello, eso. Y también elementos importantes que implican mayor entrenamiento y profesionalización de los policías. El cambio del uniforme no es un tema estético, cosmético, es un tema de fondo, de profundidad, que tiene que ver con las habilidades, con el entrenamiento, con una nueva mentalidad de nuestros policías para prestar el servicio en las calles y en las ciudades. Por eso nos sentimos muy gratos, Ginette, en este foro y en este panel que vamos a presenciar y a discutir cómo hemos llegado a esta identidad, a esta imagen, y cuáles son los propósitos de este proyecto que se conecta con toda la, de manera integral con el resto de proyectos de transformación de la Policía Nacional, en la modificación del sistema de carrera, en mejores elementos y habilidades para usar la fuerza de manera legítima, cuando hay que proteger al ciudadano, protegernos a nosotros mismos, en garantizar mejor relacionamiento, mejores habilidades de mediación con el ciudadano y en tener elementos también en otros estatutos que van a regular la carrera y la disciplina de la Policía Nacional. Así que muchas gracias, Ginette, María Luisa, Hernán, Mauricio, por toda la contribución que han tenido con este proceso, porque representan ustedes también la voz de las comunidades y esta es una participación activa que queremos tener con los colombianos. Muchas gracias y esperamos que este panel nos deje muchos resultados importantes para los colombianos. General, pues muchas gracias y también felicitaciones porque usted es otra de las personas que ha estado ahí al frente de todo este proceso, un proceso que los colombianos están viendo y van a ver en su plenitud muy pronto. Así que, General García, gracias y esperamos desde todas las orillas poder aportar algo para que realmente esta transformación que necesitamos en la Policía Nacional sea un hecho, pero además llegue realmente como queremos que llegue a todos los ciudadanos y que sea acogida de la mejor manera. Y precisamente para hablar de uno de los puntos fundamentales de esa transformación, estamos por eso en este Facebook Live. Quiero decirles que este punto en particular, el uniforme, el cambio de uniforme, hace parte de todo el proceso de transformación integral. No solamente es cambiar la imagen, no solamente es tener un nuevo vestido, es también entender que hay un trabajo muy fuerte en transformación de derechos humanos, también en condiciones para la Policía Nacional, en entender que el policía tiene que acercarse mucho más al ciudadano, pero que no es simplemente de palabras, sino es también un cambio de actitud, de legitimidad, como lo decía el General García, y esa palabra me parece maravillosa porque ser legítimo implica una cantidad de dones, pero también de compromisos, de deberes y de derechos que todos y todas tenemos, y eso es precisamente el capítulo y este momento que está viviendo la Policía Nacional. Y este en particular, del cambio del uniforme, pues hace parte tal vez de un capítulo que no nació de un momento a otro, que no es algo coyuntural,
Yo como periodista que llevo más de 25 años cubriendo el conflicto armado colombiano y conociendo a la policía, sé que en diferentes momentos y en diferentes gobiernos se habló de la necesidad de cambiar el uniforme por algo básico, porque las mismas condiciones del conflicto armado nos llevaron a tener policías que asumieron roles que tenía el ejército. Entonces, por eso en esas zonas de orden público, donde solamente había fuerzas especiales del Ejército Nacional, tuvieron que llegar también los policías y tuvieron que llegar equipos especializados contra el narcotráfico, en la lucha contra el secuestro y contra otros delitos. Y allí se fue juntando de alguna manera, me refiero al tema de la imagen, esa imagen, y llegamos a un punto a creer que todos hacían parte de la misma arma. Y ustedes saben que constitucionalmente la policía tiene una tarea específica amparada por la Constitución. Y por eso muchas veces se pensó que también era necesario cambiar esa imagen para que la gente entendiera las labores que cada una de las instituciones cumplía. Y ese, sin lugar a dudas, es uno también de los puntos básicos para llegar a esta transformación. Quiero recordarles que en esta transformación ha hecho parte no solamente la policía como institución, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo, un grupo de juristas muy importante que está asesorando la transformación, también ciudadanos y los mismos policías que han sido encuestados y que han participado dando su opinión de cuál es esa policía que quieren. Y uno de esos puntos básicos, pues, es el uniforme. Entonces yo no voy a echar más carretas, sino que voy a hablar con quienes han estado detrás de, digo yo, que de una metamorfosis, porque ha sido eso. Es una metamorfosis además muy bonita, porque no es simplemente contratar a alguien para que venga y nos diga cómo vamos a lucir de ahora en adelante, sino entender qué es lo que se requiere para llegar a esa transformación. Y hay dos personas maravillosas a quienes admiro muchísimo, que han sido el motor o uno de los motores importantes de este cambio, una diseñadora y un diseñador que han marcado la historia del diseño, de la moda, digo yo, de el arte de la moda en Colombia, y que es un honor estar sentada aquí con ellos. Hernán Sajar, María Luisa Ortiz, bienvenidos, y gracias además no solamente por ese trabajo que han hecho con el nuevo uniforme, con la nueva cara de la policía, sino en lo que hacen en su vida profesional y personal, que también es maravilloso. Y también en el panel tenemos al coronel Mauricio Rodríguez, que este sí que es el motor. Él ha estado allí en las pruebas, en vigilar que todo salga bien, en también dar la cara públicamente para todas las explicaciones de esta transformación, pero además tengo que decir personalmente que es uno de los oficiales de la policía que tiene una carrera admirable, lo conozco desde hace muchos años, y creo que cuando uno encuentra personas así, que quieren su institución, pero sobre todo que realmente trabajan por el país, pues por eso vale la pena estar sentado hoy aquí. Yo voy a empezar por algo, Hernán, y es cuando uno dice, bueno, listo, le vamos a cambiar la cara a la policía, ¿qué es lo primero que le viene uno a la cabeza? Además, porque ustedes están aquí ad honorem, ustedes están dando su trabajo, donando su trabajo. ¿Qué es lo primero que uno piensa después de haber visto a esa policía verde toda la vida? Bueno, de todas maneras, quiero dar las gracias a la Policía Nacional, a mi coronel, que fue el que me involucró directamente. Él fue el que me llamó un día en medio de la pandemia: mire, estamos en este proyecto, yo sé que es un proyecto que estaban haciendo hace mucho rato, y fue algo que de verdad sentí una energía muy chévere, poder hacer un granito, poner un granito de arena, o a dar una puntada a esta maravillosa idea. Entonces sí, fueron muchas las ideas que se me vinieron a la cabeza, porque yo ya me lo imaginé como son, urbanamente. Me los imaginé en la pasarela, me los imaginé que transmitieran seriedad, poder. Fueron tantas cosas que no es esta onda de la moda que manejamos, que la gente dice, sí, el tema de la moda es eso superficial, pero no. Aquí teníamos que pensarlo de una manera profesional, seria, y además, la policía. Y que el uniforme hablara solo.
porque el uniforme transmitiera todo eso que se quiere: seriedad, puntualidad, sinceridad. Entonces ahí fue con María Luisa donde empezamos, ¿no? Pero ya venía de una investigación y de unos datos que nos habían dado, que es como jugar con los cortes y jugar con la parte visible, que era lo que a nosotros se nos ocurrió de ponerlos más visibles y que transmitieran lo que transmite la policía. ¿Ah? Esa seriedad, esa confianza, y que cualquier persona a nivel nacional e internacional los distinguiera. Entonces teníamos que, en una sola imagen, teníamos que contar todo. Entonces de ahí empezó el proceso de empezar a bocetear cortes, materiales, opiniones. María Luisa decía una cosa, yo decía otra cosa, pero era lluvia de idea, que eso fue chévere el ejercicio que se hizo. Fueron reuniones con los patronistas, con los confeccionistas, éramos un equipo grande y nosotros más que todo estábamos era en la parte visual de lo que se iba a mostrar y el producto final de que se viera el uniforme. Entonces sí, pensamos, yo creo que se pensó en todo. Yo creo que cuando hago una colección, cuando estoy creando algo, hay que pensar en todo, en la comodidad, que los climas funcionen, que los materiales funcionen. Entonces se hizo de una manera tan profesional que ya estamos viendo los resultados, porque lo que yo decía, María Luisa venía y lo requintaba, y Maurito venía. Y así fue una cosa que fue un trabajo muy rico de hacerlo y que me siento muy satisfecho poder apoyar y poder estar aquí con la policía, que son esta identidad que significa tanto para Colombia, que nos cuida y que, bueno, yo desde mucho tiempo soy de esta familia, ¿ah? Ahorita en lo nuevo y en lo que estamos reciclando. Y precisamente retomando eso que dice Hernán sobre el profesionalismo, porque es eso, además es la cara de nuestra Policía Nacional. Y antes de iniciar el live, precisamente estábamos abajo en uno de los puntos donde fue como ese taller de creación y donde se botaron muchísimas ideas. María Luisa, ahí todavía hay unos bocetos suyos, ahí está pintado en el tablero cómo se pensaban, dónde tenía que ir el nombre de la policía, dónde tenía que ir el código, qué debía tener, pero además algo muy importante, el tema del color, que la gente hoy lo ve como algo que, ah, bueno, sí, es un cambio, pero realmente cada cosa que tiene ese uniforme, cada herramienta, cada punto de ese uniforme es algo que fue muy bien pensado. ¿Cómo fue toda esa parte de creación y de botar ideas y sobre todo de llegar al color, María Luisa? Bueno, primero que todo, hola Jeanette, estoy en una emoción de verte aquí sentada que no te imaginas. Y bueno, gracias a mi coronel Rodríguez que pues nos invitó a este proceso, como dices tú, profesional, donde no se deja nada al azar. Aquí no hay nada al azar. Estamos en este momento, nos encontramos en el Centro de Innovación de la Policía. Digamos que esa es de las cosas cuando entré cuando me invitan al proyecto, llego aquí y estoy en un centro de innovación, me doy cuenta que ellos ya llevan un poco del proceso adelantado, que es un proceso de design thinking, donde se reúnen varios grupos digamos, de pensamiento y opinión acerca de lo que se va a trabajar. Entonces, habían tres grupos diferentes, un grupo seguramente para todos los objetos que debe llevar el policía, otro grupo que, como decía Hernán, que era el grupo nuestro, que era el de confección, desarrollo de materiales, etcétera. Otro grupo seguramente es el de comunicación. Y poco a poco se fueron generando y se fueron gestionando las necesidades puntuales para esta transformación. Entonces, cada tanto nos íbamos y nos reuníamos y cada grupo contaba su pedazo y así se fue formando y así cuando yo llegué el uniforme ya estaba prácticamente listo. Ya había el color azul. El color azul no es al azar, no es porque lindo el color azul, no. El color azul es un color institucionalmente e internacionalmente, el color de comunicación no verbal para la policía. ¿Por qué? Porque es un color que te acerca, que te da confianza,
que te da, te permite pensar en que hay una relación más cercana con la persona, ¿no? Te aleja del pensamiento que venías hablando tú hace un rato acerca de que la policía, por circunstancias de nuestro país y de nuestra historia, estuvo en el color verde porque fue una necesidad de ese momento. Ahora Colombia está en un momento de transformación y estamos en la necesidad de que todos, primero que todo, el color azul no verbalmente nos va a ayudar a llegar a esa transformación. Esto no, obviamente no es una cosa de un día para el otro, ¿cierto? Pero es un color que nos va a ayudar a caminar juntos. Eso me parece muy importante para resaltarlo, ese caminar juntos, porque se cree que la policía está allá al otro lado y nosotros al otro lado y hay como un muro muy alto que nos separa, y creo que este es un momento muy oportuno en el país para entender que somos un mismo todo y que tanto de parte de la policía como de parte de los ciudadanos hay que aportar muchísimo para poder hacer esos cambios que queremos realmente en nuestro país. Y parte de ese cambio precisamente es dar pasos fundamentales como acercarse nuevamente a la gente. Y por eso, Coronel Rodríguez, yo le quiero preguntar, porque sé que dentro de la policía fueron muchos meses, diría ya años, de dilema de cómo podemos empezar a cambiar cosas para acercarnos más a la gente. Todos los días las redes sociales nos invaden de cosas muy negativas, de polarización, de críticas en todos los sectores. Y eso va siendo como una mella, ¿no? Y va generando una reacción frente a diferentes instituciones y frente a diferentes personas, y llegar a ese punto de decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo lo vamos a asumir? Fue un punto clave y determinante. ¿Cuándo empezó ese proceso? Porque no es solamente de este año, lleva muchísimo tiempo. ¿Cómo empezó ese proceso, coronel? ¿Y cómo fueron depurando cada una de esas etapas para llegar hoy aquí a lo que tenemos y a lo que tenemos que enfrentar además y recibir? Claro que sí, Jeanette. Pues muchas gracias y por permitirnos tenerlos a ustedes acá. De verdad que es un honor poder contar, Jeanette, pues con una persona de tu trayectoria periodística moderando este panel, a diseñadores internacionales reconocidos como Hernán, como María Luisa. Y para atender tu pregunta, Jeanette, lo primero que habrá que señalar es que los procesos de transformación en cuerpos de policía en el mundo son permanentes. Lo que determina la diferencia es periodos en los que se requiere ajustar y tomar decisiones de acuerdo también a las condiciones socioculturales que estamos enfrentando. No es un secreto que precisamente en esa transformación que está viviendo el país, era urgente y necesario que la policía tomara decisiones en términos de transformación, y un tema que impacta notablemente a la comunidad es el momento de proximidad, de cercanía y de contacto que tiene la policía con el ciudadano. No hay ningún otro momento en la relación entre el Estado y la ciudadanía que tenga y cobre mayor valor cuando el policía toma contacto con el ciudadano, sea para atender una emergencia, una calamidad, un requerimiento ciudadano de convivencia o de seguridad. De manera que este proceso, como lo señalamos, viene de tiempo atrás, viene de varios años. Pero solo hasta febrero de este año, con la decisión de mi general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la policía, quien le ha imprimido un proceso de mucho empuje, de mucho liderazgo, y Mijal García, quien nos aperturó este panel como gerente del proceso de transformación, que comenzamos a conformar unos equipos sobre cuatro proyectos marco, como él lo señalaba, y particularmente en de imagen e identidad, que es el que da la transformación de nuestros uniformes. Cuando iniciamos este proceso, la diferencia, Jeanette, se da en que aplicamos metodologías de innovación, muy importante, porque las metodologías de innovación nos permiten imprimir mucha aceleración al proyecto mediante metodologías agile, con mucha ideación, lo decía Hernán, a diferencia de otros proyectos que tú tomas unos prototipos y los implementas de acuerdo a los estándares internacionales. No, aquí escuchamos más de 85 mil policías. Es una cifra en una muestra de investigación que no tiene precedentes en la organización. Tener las opiniones de policías de la costa, del interior del país, de los llanos orientales, de las zonas insulares, de la zona Pacífico, nos permitió tener elementos de información suficientes para hacer este proceso de ajuste y de diseño para un prototipado final.
Lo segundo es que a partir de febrero pues concentramos unos equipos, se me lega la responsabilidad de liderar ese proceso como jefe de innovación de la policía y en ese orden de ideas hicimos un proceso de co-creación. La co-creación es un elemento fundamental en innovación porque, como su nombre lo señala, es creación colaborativa y es una fase fundamental en las metodologías de innovación para recoger tantas ideas y sugerencias que no permitan escapar, como lo decía María Luisa, ningún detalle. Nosotros no podemos adaptar un color azul sin tener en cuenta la funcionalidad, que es lo que reclaman los policías. Nosotros no podemos adaptar un color si no tenemos en cuenta la seguridad de nuestros policías, que les pueda generar algún riesgo operacional en su desempeño diario de protección y cuidado de los colombianos. Entonces, todos esos detalles los tuvimos en cuenta. Ya luego explicaré, Ginette, pues, cómo se desarrolló metodológicamente. Como tú dices, no es nuevo, pero a partir de febrero, en 4 semanas, desarrollamos mediante procesos de iteración y de pivotear, ensayo-error, los prototipos para luego sacar el uniforme en fase de prueba, como está en este momento, en 10 ciudades del país, que nos permita someter los componentes textiles al desempeño, a las pruebas y condiciones exigentes del clima, condiciones húmedas, secas, de calor, frío, lluvia, sol, entre otras, y que nos permita al final de la prueba piloto seleccionar el mejor componente textil. Pero adicionalmente, estamos midiendo la reacción de la percepción ciudadana. Eso no tenía precedentes tampoco en la policía. Estamos midiendo con ciudadanos turistas en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en los 10 lugares del país, cómo está percibiendo la ciudadanía, no solo en términos de color, sino de visibilidad, de proximidad, de entrenamiento, de cortesía, lo que tú decías, de cómo se está dando esa relación de mayor cercanía con un uniforme, con un policía que no solo tiene estos atributos de color, sino también unos ejercicios de entrenamiento que reforzamos para complementar una muy buena información en recolección y añadir al proceso de transformación que nos permita mejorar la profesionalización, el desempeño en materia de derechos humanos, la proximidad con la ciudadanía y finalmente el servicio de policía a los colombianos. Y a eso que dice el coronel Rodríguez, yo quiero agregar algo que conocí hace algunos años, un estudio en Estados Unidos sobre precisamente qué percepción tienen las personas cuando ven a alguien uniformado, a un policía. Y recuerdo que hicimos un piloto, un sondeo aquí en Colombia para saber qué percepción tenía la gente de la policía y les preguntamos a quienes salían del país qué percepción tenían cuando se paraban en Times Square y verían a un policía que tenía las siglas de Policía de Nueva York. O qué percepción tenían cuando estaban en París y veían a un gendarme y cómo tenían esa sensación de seguridad. Y efectivamente esa imagen de sentirse seguro con el color, con el uniforme, hasta con la gorra, es muy diferente a cómo se veía, y creo que todavía se ve en muchos lugares de Colombia, de esa percepción del uniforme verde. Y ustedes, pues, que obviamente saben del color y de lo que genera el color, pero también de lo que genera el diseño, lo tienen muy claro. Hernán, usted, si pone los dos uniformes en este momento, ese uniforme verde que llevamos viendo toda la vida, y pone este nuevo uniforme azul, ¿qué percepción le deja? Bueno, lo que siento es que hubo un cambio, y eso es lo que se quiere y era lo que queríamos. El verde igualmente fue un uniforme que funcionó muy bien, pero ya ahora estamos buscando una imagen más internacional, que cuando vengan personas, vienen de afuera del exterior, no vacilen encontrar, ¿me entiendes?, un apoyo para cualquier consulta. Entonces ahí yo creo que en eso avanzamos, internacionalizamos. ¿Ah? Y estamos un poco más a la onda internacional, siendo el diseño muy original colombiano. Entonces, el azul psicológicamente es un color, por eso el 85% de todos los países el uniforme es azul. Entonces, yo creo que la parte de la mezcla de dos colores, el fosforescente con este azul oscuro, yo creo que da un impacto visual increíble que con la distancia, cuando están ellos en la calle, cuando estén en cualquier distancia, la gente los pueda visualizar. Entonces yo creo que aquí sí hubo, ¿me entiendes?, una investigación más profunda. No sé si el verde se hizo en su momento, pero
aquí yo creo que la colectividad y las ideas llegamos más a una actualidad. Los volvimos, ¿me entiendes?, modernos porque se ven más modernos. Dos colores. Y genera seguridad. Además, que eso que no, siempre lo tuvimos en cuenta, que fuera el respeto, la seriedad, la tranquilidad y la confianza, ¿me entiendes?, transmitiera toda una prenda. Y que ellos, ¿me entiendes?, se sintieran cómodos y el público también se sintiera protegido. Entonces yo creo que lo que dije, que ese uniforme tenía que hablar solo. No desmeritando lo que había, pero yo creo que ahorita hubieron más componentes, hubo más investigación. Mezclamos dos colores, un fosforescente, que es mucho más visible con un color que es más tranquilo. Entonces yo creo que hubo una innovación. María Alicia, precisamente en ese proceso de investigación, yo quisiera que habláramos un poquito de esos elementos que tiene el uniforme. Cuando se mostró por primera vez, hace unos 20 días, cuando el presidente de la República lo mostró, repito nuevamente el tema de las redes sociales, vino una andanada de críticas, pero lo que no sabe la gente es lo que hay detrás de la construcción de cada uno de los elementos y por qué cada uno de esos elementos está puesto ahí. ¿Cómo lo consiguieron ustedes? Y quiero que hablemos un poquito de eso, del número de la placa, del por qué esa letra, esa forma de letra de policía, esas, no sé cómo se llaman, rayitas, la cinta, los cuadritos. Entender un poco por qué cada elemento está puesto ahí y por qué es tan importante que esté puesto ahí. Bueno, vamos a hablar un poco también del proceso. Yo quería hablar, adicionar algo de lo que estaba hablando Hernán, de usar los dos colores. En el proceso de diseño, digamos que se trajo mucha información, se trajo información de qué cosas buenas tenía el uniforme anterior. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezaron a aparecer las chaquetas fosforescentes en la calle, todos nos dimos cuenta que la policía existía. ¿No? Antes sentíamos que la policía, sobre todo en las grandes ciudades, que el gris y el verde como que se mimetizan, entonces yo creo que uno como ciudadano no los alcanzaba a ver o a percibir, pero de lejos empezamos a percibir a la policía con este color fosforescente. Entonces el color fosforescente no lo podíamos abandonar porque ya estaba metido en el cerebro de los ciudadanos. Entonces ese color se puso en la parte de arriba del uniforme y en la parte de las letras, porque el contraste con el azul oscuro, ese verde fosforescente, se alcanza a ver muy bien, ¿no? Se cambió la fuente que tenían anteriormente, por una fuente un poco más geométrica, que fuera, digamos, de cierta manera más clara, ¿no? Y vamos a ver que la cinta de Amero, que es estos cuadritos, eso lo puede explicar mejor el coronel Rodríguez, pero tiene que ver con la forma como el ojo va identificando. Es un triángulo que el cerebro va haciendo cuando usted mira los cuadritos, inmediatamente el cerebro identifica que esa es la policía. Eso está en muchas partes del mundo, se usa estos cuadritos que se llaman Damero. Algo increíble en el uniforme es que en clima cálido, puedes abrir el cuello, en clima cálido pueden tener el cuello abierto y va a tener estas dos insignias. El número que vemos acá es el número de cada policía y va a estar ligado a este código QR para seguridad tanto del ciudadano como del policía, ¿no? Porque al estar identificados, el ciudadano puede escanear este código, inmediatamente se va a dar cuenta que al escanear el código es el mismo número que tiene puesto el policía, ¿no? Y además, cuando usted escanea el código, lo lleva y dice, el coronel Rodríguez trabaja en el Centro de Innovación de la Policía. Ahí mismo dice, lo probé esta mañana. Además, porque ese es, digamos que ese es uno de los puntos que ha estado en prueba y que bueno. Pero estamos en prueba, ¿no? Exactamente, sí. que también es lo que hay que explicarle a la gente. Esto está en prueba y hay cosas que se van a ajustar necesariamente. Y lo del código QR, que
generó tantas reacciones. Es muy importante porque usted, para saber, para escanear el código QR, no tiene que montarse encima de Hernán Zahar. O sea, desde acá lo puede ver, que es también lo que hay que entender, y ese código QR es personalizado. O sea, no va a lanzar a la página de la policía, sino que le va a permitir a usted saber quién es la persona que está portando ese uniforme, y asimismo le va a garantizar mayor seguridad, que creo que ese es un punto clave, coronel, para explicarle a la gente de por qué la necesidad del código QR ahí en el brazo derecho. Sí, señora. Pues voy a iniciar respondiendo lo del código QR. Efectivamente, señalar que estamos en una fase de prueba, de piloto. Y algo que tenemos que aprender los colombianos es temas de cultura digital, en términos de que cada vez que yo voy a pilotear un nuevo producto o servicio, o sacar un nuevo producto y servicio, tengo que ejercer o desarrollar pilotos, necesariamente, porque es lo que me permite hacer ajustes antes de un lanzamiento, una implementación. Eso es muy importante. Y en cultura digital, como lo señalaba, un código QR tiene que garantizarnos también la seguridad de los activos de información. Aquí estamos trabajando con bases de datos oficiales del Estado y pues con información de un servidor público. Tengo que también garantizar la seguridad del policía en términos de su información. Entonces, como lo estamos piloteando, tú bien lo has señalado, Ginette, estamos haciendo el desarrollo tecnológico de manera que inmediatamente te envía la información. Inicialmente utilizaba el servidor oficial de la policía para evitar que fuera descargado un malware o que fuera suplantada la figura de autoridad. El propósito del código QR, para responder primero a esta pregunta, no es la identificación en sí mismo, no. Un código QR, en este caso, lo que permite, como lo decía María Luisa, es corroborar, es validar la identificación, porque la identificación del policía ya la encuentra en su nombre y en su número de placa, que ahora es mucho más grande y mucho más visible. Anteriormente solo estaba en la placa metálica, como la mayoría de los cuerpos del mundo, de policía del mundo, pero aquí la hemos hecho mucho más grande, mucho más visible, con los contrastes de color que pueden ser identificables perfectamente a distancia. Y un detalle adicional, que ahora el número de placa y el nombre también están en el chaleco balístico, anteriormente, o el chaleco antibalas. Ese chaleco anteriormente solo tenía la denominación policía, y ahora, para reforzar esos criterios de transparencia e identificación, se han incluido, pero como lo señalaba, el código QR es un elemento adicional de validación para evitar la suplantación de autoridad. Como estamos haciendo pruebas con nuevos componentes textiles, lo que queremos evitar es que, como ocurre en muchos casos, que suplantan funcionarios judiciales o personas que hacen parte de servicios públicos, del acueducto y demás, no llegue una persona que no corresponda al policía. Entonces, esto va a permitir corroborar que efectivamente sea el servidor público de los criterios de identificación que ya contiene. Coronel, ¿dónde va la bodycam? La bodycam la van a portar los policías. En el chaleco balístico tiene unos elementos que se denominan moles, que permiten ajustarlas en el centro del pecho. De igual manera, si no portan el chaleco balístico aquí en el pecho, y va acompañada del radio a través de un monófono, que es el cable con extensión para ofrecer seguridad operacional, porque el radio no lo podíamos cargar solamente acá sin monófono, porque en el momento de una persecución, lo sabemos y eso nos lo dijeron los 85 mil policías, lo primero que sale a volar es el radio, porque es el elemento más pesado. Claro. Entonces teníamos que generarle 3 puntos de seguridad con monófono, evitar que el policía tenga que desplazar su mano, sino que lo más rápido es para tener reacción con sus elementos aquí en el pecho, e igual con el tema de la bodycam. En el tema de la cinta Damero, que estamos viendo acá, como lo señala María Luisa, producto de los estudios internacionales, es el símbolo internacional de atención de emergencias de cuerpos de cumplimiento de ley de policía en el mundo. Esta cinta tiene unos orígenes bien interesantes y vienen de la misma Grecia antigua. El arquitecto reconocido Tales de Mileto organizó las ciudades en cuadrículas para simbolizar orden. Por esa razón, el origen o la palabra, el origen de la ciudad viene de la palabra polis, y por eso de ahí también viene el origen de la palabra policía, que es orden en la ciudad. De esa manera, este símbolo, además de los atributos psicológicos del desempeño del cerebro, le permiten uno ir en un orden para identificar la simbología de los cuadros. Y además otro aspecto muy importante, y es que lo vamos a encontrar aquí para generar un triángulo en comunicación no visual, de manera que tú vas al damero para identificar el nombre, luego a la palabra policía e inmediatamente a la cara, conformando un triángulo de comunicación no visual. Yo señalo estos atributos para demostrar que el proceso ha sido metodológicamente muy riguroso, muy riguroso. Primero, metodologías de innovación. Segundo, la investigación. Ginés, nosotros revisamos más de 19 estudios internacionales, referenciamos más de 50 cuerpos de policía, pero además
tuvimos en cuenta la opinión de nuestros policías para garantizarles su seguridad operacional y de la ciudadanía para tener una mejor visibilidad e identificación. Todo este proceso lo llevamos perfectamente documentado de acuerdo a los requisitos de investigación científica para que ya una vez inicie el proceso de implementación nos permita tener todas esas, digamos, elementos de información con base en la investigación, en las encuestas, en los resultados, en las mediciones, en los parámetros de colorimetría y también el sometimiento de las telas a unos laboratorios de calidad que nos permita tomar la mejor decisión, primero de cara al ciudadano, en términos de visibilidad, pero también pensando en el policía, que es muy importante señalarle a la comunidad policial que estamos pensando en ellos, darles un uniforme cómodo, versátil. Lo hablábamos hace unos momentos con Hernán, que se desempeñe bien en condiciones extremas de calor, por ejemplo en Cartagena, en San Andrés, donde lo estamos testeando, y que le permita desarrollar un servicio de manera mucho más cómoda y profesional. Pero más allá de ese cambio de imagen y de todo lo que nos está explicando, coronel, hay un punto fundamental que la gente desconoce y que creo que también hace parte de esa transformación porque no ha surgido por generación espontánea, sino que también lleva todo un camino y un proceso, y me refiero a lo que pasa con las telas, ese proceso que llevan las telas, y hay algo muy lindo, además en lo que Hernán ha estado metido de cabeza y sé que ha sido también el alma de eso, y es lo de la economía circular y lo que ha pasado con muchos procesos de las telas y uno dice, bueno, listo, este uniforme se acaba o deja de ser útil para el servidor público, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es eso de la economía circular y qué es esa maravilla que han hecho con las telas que se pueden además reutilizar? Bueno, Jiménez, mira, en las telas de que tenemos ahora en los nuevos uniformes son telas totalmente inteligentes. Entonces, y con las telas que teníamos anteriormente, que es lo que estamos haciendo con los uniformes anteriores, economía circular, es que tenemos un proyecto con la Asociación de la Policía, la Corporación Mundial de la Mujer y Hernán Zahar, que capacitamos unas mujeres que fueron víctimas del conflicto armado, y sobre esas chaquetas que las desnaturalizamos y creamos unas camichaquetas, estamos contando unas historias que son de estas mujeres que fueron víctimas del conflicto armado, y ellas plasman su obra, ¿ah? Digámoslo así, estas mujeres están en Mampujá, y es lo que estamos haciendo. María Luisa en una ocasión recicló y hizo maletas, y entonces eso es lo que estamos haciendo cada vez, porque no es que le entregan una dotación y no quiere decir de que el verde va a desaparecer, el uniforme verde va a seguir estando en ciertas regiones más urbanas, más rurales. Entonces, pero cuando hay que darle una nueva vida a esas prendas, es lo que estamos haciendo con la economía circular, que es algo que está muy de moda, una cosa que tenemos que apoyar. Entonces, estamos dándole un segundo uso. En este caso ya pasaron las maletas, ahora viene el tema de unas prendas, que son como unas camichaquetas que vienen intervenidas por estas mujeres. Entonces yo creo que, y ahí poco a poco vamos a ir haciendo cosas que para darle una segunda vida a estas prendas, y porque no se pueden regalar, ¿y para qué quemarlas? Entonces yo creo que es volverlas a darle uso y volvemos y compramos esa tela. Entonces las chaquetas así tal cual se usan, vienen con unos tonos más desteñidos con los cortes, porque ahí es como una libertad en el diseño, ¿ah? Y en la creatividad que les ponen estas mujeres que hacen unas historias maravillosas. Entonces yo creo que es una prenda muy de moda, que cuando salgan al mercado van a ser un hit, porque todo el mundo va a querer tener una prenda de esta, porque además están haciendo economía circular, están apoyando una comunidad, tiene un mensaje social interesante. Entonces, en eso estamos también. Y creo yo también que es resignificar, ¿no? En medio de todo este desastre de conflicto armado y de todo lo que le ha ocurrido a Colombia, nos hemos acostumbrado a no buscarle el significado a las cosas buenas y malas por las que pasamos. Y creo que tomar estas telas y resignificarlas, además a través de las manos de las mujeres de Mampuján, que tienen una historia maravillosa, pero además una resiliencia de ejemplo para el país y para el mundo, es también eso, ¿no? Mostrarle al país que sí podemos resignificar lo que tenemos en nuestras manos.
No, y ella, esto para ella es como un nuevo renacer. Ellas lo que hacen, lo hacen con esos sentimientos, no están pensando en el pasado y en el tema de la violencia, sino ya vienen con otra mentalidad. Eso fue como una terapia para ellas. Entonces, esa terapia, fíjate lo que ha funcionado. Porque cuando antes de la idea de que reciclemos, hagamos economía circular, ya estas mujeres se habían preparado a que ellas reciclaran la tela de las personas que cuando pasaban las cosas allá en Mampujá Viejo. Entonces ahora están plasmando, son historias que son totalmente macondianas, que puestas en sobretela, en el colorido, ellos muestran lo que es Mampujá, ellos muestran lo que ellas vivieron, ellos muestran cómo es la familia en Mampujá, ellos muestran cómo es la historia de un flojo, del costeño que es flojo, o las historias que crean ellos son cosas de verdad maravillosas, que eso es lo que es la moda hoy en día, porque la gente quiere comprar prendas que cuenten una historia, ¿ah?, que tengan un significado. El solo hecho que ya la tela viene de un policía, ya eso es mucho, de que pues pase a manos de estas mujeres que se sanaron, digámoslo así, y están contando sus historias de una manera tan chévere, tan liberada, y sintiéndose ellas orgullosas de estar haciendo eso, y que sea asequible a cualquier persona en un almacén de grande superficie. Entonces yo creo que es una maravilla, y en eso es lo que estamos. Ya el proyecto, en medio de la pandemia, hemos seguido con las capacitaciones con ella, ya estamos listos para llegar al retail. Estamos solamente que queremos hacer, es una negociación grande, yo creo, si hay alguien que nos esté oyendo y nos puede dar una idea de quién, en qué almacén, de muchas cadenas de almacenes pueden llegar esa chaqueta y nos puedan dar un palancazo, yo creo, porque es un trabajo en equipo, tenemos que ayudar, claro. Tenemos que, de verdad, porque no es hacer 300 chaquetas, tenemos que hacer no sé cuántas miles de chaquetas para que estas mujeres tengan trabajo por mucho tiempo y podamos reciclar y hacer economía circular con esta tela, porque tenemos mucho uniforme para reciclar. Pues ahí está otro de los compromisos que nos encanta el reciclo. ahí está otro de los compromisos que además debemos asumir como país, porque no solamente generar este empleo a las mujeres de Mampuján, sino también es hacer parte de ese proceso de transformación de nuestro país y de resiliencia, que creo yo que es lo que tenemos que resaltar aquí. ¿Esperamos la colección para el 2022? ¿Esa colección en particular? No, espero que a finales de este año ya estén, ya hay ciertas chaquetas que están circulando. Yo, es que en medio de la pandemia están las cosas un poco complicadas, pero si tenemos que esperar hasta el 2022, esperamos hasta el 2022, pero yo tengo fe en Dios que de pronto para fin de año ya podamos estar en exhibición y se puedan estar vendiendo. Pues yo creo que es además súper oportuno poder hacer ese cruce, ¿no? Esa nueva imagen de la policía y ese proceso de resiliencia y de resignificación de lo que venía atrás de la policía. María Luisa, como diseñadora, obviamente la imagen es fundamental, o sea, ese lo que ustedes trabajan, en lo que son especialistas, pero además en lo que aportan también al país. La gente siempre cree que cuando hablamos de diseñadores, esto es solamente como para un segmento de la sociedad, pero realmente hoy con el uniforme de la policía estamos viendo que para todo se necesita y que es fundamental. A través del diseño, María Luisa, ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda que este cambio no es algo cosmético, que no es simplemente poner un uniforme por otro, sino que hace parte de una transformación profunda de la institución, creo yo, una de las más importantes de este país? ¿Cómo lo podemos entender? Comparto un poco como entiendo yo mi función como diseñador. Y se ha ido, igual ha sido una transformación, ¿cierto? Cuando yo estudié costura en Francia, estudié alta costura y estudié, digamos, como donde se hacen las cosas más puras en el tema de construcción de una prenda de vestir. En ese recorrido he ido entendiendo que mi labor como diseñador es venir a solucionar un problema de comunicación no verbal de las personas, de las necesidades que tienen las personas para comunicarse.
en mi trabajo de alta costura lo hago con mis clientas cuando, digamos, se van a casar o van a ir a una fiesta o van a ir a una reunión importante, que necesitan comunicar. Entonces, a partir de esas necesidades, mi labor como diseñador es llegar a crear unas prendas o un universo para que esa persona se pueda comunicar no verbalmente, porque esa primera impresión que tú tienes cuando entras a un lugar y las personas te ven, eso no se olvida nunca, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante. Ya en la parte corporativa y en la parte institucional, ¿qué más importante que tener una buena imagen no verbal, ¿no? Entonces, el diseñador viene a ir resolviendo puntualmente las necesidades de esa institución. Entonces, para eso estamos aquí, ¿no? No es para crear un ítem de moda, no. Estamos aquí para solucionar un tema de comunicación no verbal muy importante, que vuelvo y repito, que nos va a ayudar a caminar juntos, porque nosotros somos un solo país, un solo cuerpo de ciudadanos. Pero además creo, María Luisa, que la respuesta está en eso que ha dicho de esa primera imagen. ¿Qué es lo que yo me llevo en la cabeza al ver a una persona sin hablar con ella? O sea, simplemente viéndola. Y me remito nuevamente a ese estudio de percepción de qué pensaba la gente cuando veía un cuerpo de policía en París o en Nueva York o en otro lugar del mundo. Y cuando uno ve a un hombre o a una mujer con un traje de policía en otra ciudad del mundo, lo primero que inspira es respeto. Y estoy segura que un ciudadano que no obra muy bien en Colombia, que agrede a la autoridad en Colombia, estoy segura que no lo hace en una calle en París ni en una calle en Nueva York, porque precisamente esa imagen de respeto que inspira esa persona y ese uniforme lleva a eso. Y poder tener un referente de que si yo estoy en la calle y me cruzo con un policía que me inspire eso, creo que es parte de esa transformación y de esa nueva imagen que se quiere implementar en la policía. Quiero adicionar algo. Tan importante eso que estás diciendo acerca del respeto, pero tan importante eso que yo creo que queremos sentir los colombianos, que es la cercanía con nuestra policía. O sea, yo te tengo respeto, pero también tengo la suficiente confianza de acercarme a preguntarte algo o decirte que tengo una necesidad o poder ir a confesar algo que uno vio, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Llegué donde era, ¿no? Exacto, es esa primera imagen. Y en estas semanas, porque no ha pasado mucho tiempo, en estos días, Coronel Rodríguez, ¿cómo han sentido la percepción de las personas que han visto a estos primeros 900 hombres y mujeres con el nuevo uniforme? Porque yo creo que eso también lo han testeado, ¿no? Sí, Ginette, pues contarle a los colombianos que estamos haciendo la prueba, como les dije, en 10 lugares del país: San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín y Cali como ciudades principales, Mompós, Barichara y Villa de Leyva. San Andrés la contamos por dos porque también lo estamos haciendo en Providencia, acompañando también el proceso de reconstrucción luego del huracán Iota. Y yo he venido recorriendo diferentes lugares del país, entrevistando a los policías, escuchándolos, cómo les ha ido con el desempeño textil. Pero frente a lo que tú preguntas, ¿qué es la reacción de la ciudadanía? Pues yo me he ido gratamente sorprendido porque estamos en medio de una entrevista y se acerca un turista nacional o extranjero y le pide al policía tomarse una foto. Eso no pasaba antes, y hay que decírselo claramente a los colombianos, tanto por curiosidad como porque ese policía, y tú lo decías, María Luisa, con esta obligación que le impone un uniforme mucho más visible, está mejorando esos niveles de proximidad con el ciudadano. Es muy importante. Entonces, si antes saludaba, pues tiene ahorita unos comportamientos de cortesía mucho más altos. Y eso es importante destacarlo, porque cuando el policía ve que un ciudadano
quiere tomarse una foto con él, el policía también se siente reconocido. El policía también se siente apreciado en su trabajo y en el esfuerzo que está haciendo todos los días. Pero en medio de esa entrevista se acercaba también un turista extranjero y nos decía, oiga, esos cuadritos, como dice Hernán, esos cuadritos yo los vi en Suecia, yo los vi en España, yo los vi en Australia. Y procedíamos a explicarles, este es el símbolo internacional de atención de emergencia. Excelente, porque sé que me está atendiendo un policía. Pero adicional a ello, yo quiero rescatar, Ginette, si me permites, algo que decía Hernán y María Luisa. Tú dijiste construcción y tú dijiste unidos entre todos. Este proyecto nos ha demostrado, como colombianos, cómo podemos unir la experiencia y la buena voluntad. Tú lo dijiste, ellos lo están haciendo ad honorem, con el solo ánimo de ayudar al país, con sus sugerencias, con su conocimiento profesional, a mejorar la imagen de una institución que es fundamental para los colombianos, porque trabaja en el fin de policía, que es convivencia. No hay seguridad si antes no hay convivencia, que podamos convivir entre todos. Y yo creo que esto nos da también una lección muy importante, es de innovación, y es que tú la innovación no la haces solo. La innovación siempre la haces en co-creación, con las sugerencias de la ciudadanía, con las sugerencias de expertos, con la academia, con las necesidades también que tiene el policía, y por eso yo considero este proyecto va bien en términos de la fase de prueba. En innovación siempre hay 5 fases. La primera es ideación, todo lo que recogimos. La segunda es prototipado y diseño. Luego estamos en prueba o experimentación. Y finalmente terminamos ya con la fase de lanzamiento o implementación en las metodologías universales de innovación. Y en eso hemos sido pues muy cuidadosos, cumplir todas las etapas para que efectivamente sea un proyecto que garantice el objetivo, que es visibilidad, que es proximidad, que es comodidad para el policía. Pero yo quería ponerle un acento muy especial a lo que ellos dijeron. Esto es una muestra de cómo podemos construir entre todos un propósito país, que es tener una mejor policía y garantizar condiciones de convivencia y seguridad. Y yo a eso agrego algo, porque seguramente muchas personas que están viendo este live y que lo verán en repetición dirán, claro, sí, muy fácil cambiarles el traje y con eso ya creen que se ha hecho la transformación. Hay que recalcar que este es solamente uno de los capítulos de la transformación, que la transformación integral de la policía tiene un capítulo especial en tema de derechos humanos que en este momento ya está en marcha, que hay otro capítulo especial de los derechos de los policías, que hay otro capítulo especial de cómo se va a lograr llegar a esa sinergia entre la ciudadanía y la policía, y también otros aspectos que tienen que ver con las obligaciones, pero también con los derechos que tiene la institución, y esa parte que tal vez es la más difícil de cómo generar la confianza, de cómo recomponer esa confianza que indudablemente hay que decirlo, está quebrada en muchos sectores hacia yo no diría hacia la institución, hacia algunas personas de la institución, y que es necesario recomponer. Este solamente es uno de esos capítulos, pero yo me atrevo a decir que es tal vez uno de los capítulos más importantes, porque les repito, yo me he recorrido este país de extremo a extremo, lo conozco perfectamente y sé qué genera y qué ha generado en todas estas décadas ese uniforme en diferentes lugares, y también esa transformación de mentalidad que debemos hacer para entender que este es otro país, que no es el mismo país de hace 5 años ni de hace 10 años, y que estos cambios es necesario hacerlos, que hacen parte de ese impulso que tenemos que darle a Colombia desde todos los sectores, pero además aprendiendo un poco a escuchar, a entender, a comprender, así no compartamos la posición del otro, y aportar, porque es muy fácil solo criticar, pero si no aportamos, ¿cómo vamos a lograr ese cambio? Y es también una invitación que yo personalmente, como Ginette Bedoya, les quiero hacer, y es que está bien reclamar y reprochar muchas veces esas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero del reproche, de la mano del reproche, tiene que venir mi aporte, porque si yo solamente critico, pero no hago nada para aportar, pues realmente no estoy contribuyendo a este cambio, y creo que en esta transformación, salieron a volar los papeles, en esta transformación que está haciendo la policía, pues hay mucho de eso.
cómo desde todos los sectores, la empresa privada, el sector público, la parte de juristas, los medios de comunicación, están haciendo ese aporte para que realmente lleguemos al punto que necesitamos, y es tener unas instituciones transformadas, revitalizadas, con nueva fuerza y con nueva energía, y también procesos tan maravillosos como el que está liderando Hernán Zahar y el trabajo que hace María Luisa desde su profesión, que es también aportarle a hombres y a mujeres, a comunidades que necesitan que estemos allí y que les demos también una mano para que puedan ellos y ellas seguir adelante y seguir en ese proceso de resiliencia. Yo voy cerrando porque ya nos pasamos del tiempo. Bueno, y quisiera entrar como una parte final y es también entender un poco qué va a pasar después de, cómo es ese proceso. Estamos en ese momento en un plan de prueba, estamos mirando qué telas sirven, qué no sirven, qué se le va a ajustar, pero qué viene después y cuánto tiempo va a tardar eso, coronel. En la parte textil, digámoslo así, que es lo que pueden estar pruebas, pero las pruebas para ver cómo funcionan los textiles. Uh-huh. Pero ya la parte visual del diseño, yo creo que es un acierto. Estamos en el punto, sí, coincido. Porque de verdad que ahí no faltó nada. Entonces, bueno. No, gracias, Hernán. Pues tú lo has dicho, en términos de diseño, digamos, la aceptación ha sido altamente positiva. Digamos, que evidencié también en las ciudades, que aquellos policías que no estaban haciendo parte de la prueba piloto nos reclamaban positivamente, mi coronel, y cuando llega el uniforme para nosotros, mire que está muy bonito, mire que hasta nuestras esposas nos están diciendo que ya quieren tener su príncipe azul en las casas, curiosamente, pero también lo demandaban porque querían tener las funcionalidades que tiene el nuevo uniforme para disponer mejor los elementos uh-huh. que requieren para el servicio de policía. Entonces, nos queda más o menos un mes de prueba piloto. En términos de diseño, tú lo has dicho, Hernán, ya estamos haciendo ajustes mínimos porque lo que estamos ya sometiendo a pruebas finales son el desempeño textil, que luego irán a unos laboratorios de calidad, unos espectrofotómetros que nos darán el desempeño para iniciar un proceso que es importante que los colombianos lo conozcan, de normalización técnica. Ese proceso está regulado por ley, es acompañado por el subcomité de normas técnicas del Ministerio de Defensa y que permite y que exige también en cualquier elemento de intendencia, materiales y otros que se requieran para la fuerza pública sean sometidos a periodos de prueba, en este caso nuestro pilotaje, para ya iniciar un proceso final de implementación. En diseño está prácticamente finalizado, ya son ajustes mínimos. Luego el proceso de normalización, pues esperamos que a 2022 iniciemos ya el proceso de implementación en todo el país, teniendo como prioridad el personal que está en la calle del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y que permita pues reforzar esos criterios de visibilidad y proximidad al ciudadano. Yo quería agregar, Ginette, me monto parte de esas experiencias y anécdotas bonitas cuando iniciamos el proceso de ideación, es que aquí llegaban policías, por ejemplo, de la Policía Metropolitana de la Bogotá, cansados luego de prestar un turno, el primer turno de vigilancia, que es todo el turno de la noche, y llegaban en su moto y decían, no se preocupes, yo solo le voy a volar media horita y se va a descansar. Pero cuéntenos cuál es la parte del uniforme que más sufre desgaste. Y nos decían, mi coronel, la parte posterior, porque de tanto subirse y bajarse de la moto puede sufrir una rotura, entonces agregamos elementos técnicos de refuerzo, donde venir los bolsillos. Y con todo ese proceso nosotros bajamos al laboratorio de innovación con María Luisa, con Hernán, y comenzamos con aguja, hilo, velcros, cintas de doble costura y tijeras, hacer los primeros diseños, tinta doble faz. Nos íbamos luego a la fábrica, hacíamos una costura y veníamos al día siguiente y le decíamos al policía, ¿esto es lo que usted necesitaba? Sí, mi coronel, pero resulta que esta parte es la que más se ensucia en la chaqueta, tenemos que colocar un refuerzo porque si no se nos va a tener un mal aspecto rápidamente. Luego bajábamos, tijera otra vez, velcro, cinta doble faz, y ese circuito lo hicimos en fase prototipado más de 27 veces. Es un proceso metodológicamente muy bien desarrollado, para luego iniciar pues las confecciones iniciales, convocar a comités de normalización, invitar libremente a las empresas que quisieran someter sus textiles a prueba y testeo y poder tener la posibilidad de presentar más de 900 policías en el país
a pruebas de textil y de testeo. Estamos en esa fase en este momento todavía, sí, señora, ¿no? La prueba y el testeo de las empresas que presentaron sus propuestas en textiles. Sí, señora, del desempeño y de los resultados que nos muestre técnicamente el laboratorio de calidad, pues ya se determinarán las normas técnicas, las características, especificaciones, para ya iniciar un proceso efectivamente de implementación con las empresas que cumplan esas características, porque tenemos que darle pues a nuestros policías también uniformes de calidad y que les garantice seguridad operacional. Coronel, perdón, pero voy a hacer un paréntesis aquí, sí, porque señora, creo que hay algo muy importante por aclarar, y es que esto no es un costo adicional para la policía. Uh-huh. La plata que se va a invertir para estos uniformes es la que se invierte habitualmente para dotar de uniformes a toda la Policía Nacional. Así que... Y creo que hasta se reducieron costos. Sí, son dos cosas. Lo primero es que esto es un proceso de transición, porque todos los años la policía tiene un recurso para la dotación, como en cualquier organización, empresa. Yo tengo que dotarle de uniformes y elementos de seguridad y salud en el trabajo a sus empleados, en este caso a servidores públicos de la Policía Nacional. Entonces el proceso es de transición, es progresivo. Salimos de la existencia del uniforme verde en zonas urbanas y vamos implementando el azul sin ningún costo. Y adicional a lo que decía Hernán, al reducir operaciones de corte, costura y producción como botones y otros pliegues, el estimativo inicial está en términos de reducción. Entonces mire que es un proceso, primero, que desde innovación agrega valor al servicio de policía, visibilidad, cercanía con el ciudadano, funcionalidad y ergonomía para el policía. Segundo, implementa procesos de economía circular para completar el ciclo y hacer uso y disposición final de elementos, que incluye el nuevo uniforme, como quiera que es un poliéster tela inteligente, facilita ese proceso que ya viene realizándose con el uniforme verde y que tiene un impacto social de resignificación, como tú lo dijiste, con las víctimas y de unir a los colombianos alrededor de pasar esa página del conflicto. Tercero, que además nos permite nivelar los costos haciendo un proceso innovador. Y cuarto, que es lo más importante, que yo quería agregar con tu permiso, Ginette, ya países y policías latinoamericanas y de Europa, la misma gendarmería francesa que al principio consultamos en términos de diseño, ahora nos está pidiendo que nosotros los acompañemos para hacer un proceso también de transformación de sus uniformes. O sea, mire el valor que ha cobrado esto. Y un capítulo adicional, Ginette, que estamos también trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio, es avanzar en el proceso de registro de marca, patente, propiedad intelectual e industrial. Vuelvo y reitero, como pocos procesos del sector público, la policía está liderando unos procesos de innovación muy completos, metodológicos, rigurosos, muy bien documentados, para impactar positivamente el servicio público y lo que le corresponde a la Policía Nacional: proximidad, cercanía al ciudadano, convivencia y seguridad ciudadana. María Elisa, una última cosa, pensando en las mujeres policías, porque sé que eso lo miraron en el uniforme. Obviamente la anatomía de nosotras no es igual a la de los hombres, y eso en algunos momentos era difícil para las mujeres en el antiguo uniforme. ¿Se miró algo en particular en cuanto a bolsillos o en cuanto a comodidad para las mujeres de la policía? Claro que sí, eso, esa parte de, en la parte de diseño de moldería y corte, se tiene en cuenta el uniforme para las mujeres, porque las mujeres policías son, digamos, de cierta manera, les gusta estar bien puestas, les gusta estar, que se sentirse bien vestidas, les gusta tener su uniforme no demasiado ajustado, pero al cuerpo, que les orme, como le dicen. y que estén cómodas, sobre todo que estén cómodas para poder desempeñarse en su trabajo. Y quería adicionar también algo a lo que estábamos hablando con Hernán y con el coronel, y es también qué va a pasar con todos esos uniformes, ¿no? En el año 2019 nos invitó la Universidad de los Andes, específicamente un proyecto de la profesora Carolina Obregón, que se llamó Manifiesto 4, donde ella con, creo que es el Centro de Innovación de la Policía y la Asociación de Obras Sociales, nos invitaron a 18 diseñadores a pensar en economía circular y a pensar qué podía hacer la policía con 360 mil uniformes al año. Esto nos lleva a pensar no solamente qué puede hacer la policía, sino todas las instituciones, las empresas, etcétera. ¿Qué pasa con todos los uniformes de la gente? Eso es mucha basura, mucha basura. Entonces,
Hernán, a su vez, y yo, por, digamos, también en mis proyectos sociales, ¿qué podemos hacer con ese residuo para generarle ingresos a la población sobreviviente del conflicto, entre ellos víctimas, desplazados, desmovilizados, y cómo podemos juntarnos entre todos a través de la costura a crear proyectos que cuenten historias de reconciliación y de reparación social? Entonces yo creo que ahí vamos a ir cerrando entre todos, vamos a ir cerrando este ciclo. Uh-huh. Me sueño también que esta textura venga de materiales reciclados eventualmente, que yo creo que allá llegaremos. Sí. Y bueno, gracias por habernos invitado a conversar contigo. No, a la policía, gracias por invitarnos. Y por último, Hernán, si en este momento dijeran, bueno, le vamos a agregar algo más o le vamos a quitar algo al uniforme, ¿lo haría, le agregaría o le quitaría o así ya está perfecto? Yo creo que ya está ok. Yo creo que ya él habla solo y ya menos es más. Yo creo que ya está listo. ¿Ah? Ya está listo. Yo creo que sí, ya estamos en la bendición de Dios porque le pusimos todo el empeño, todo el profesionalismo y quedó funcional, quedó transmitiendo lo que queremos. Habla solo. Yo creo que él habla solo. Entonces yo creo que una palabra, una imagen vale más que mil palabras. Así es. Dime, genial. De verdad, muchas gracias. No, un honor sentarme con ustedes. No, el honor es nuestro. Que, de verdad que contigo todo fluye, inspiras. Y de verdad que esto es un proyecto muy inspirador para nosotros y que lo hicimos con mucho cariño. Lo importante, Hernán y María Luisa y Coronel Rodríguez, es que la gente, que la ciudadanía, que todos los sectores, que ustedes que nos están viendo en las universidades, que la gente en la calle, que los periodistas, que a veces somos periodistas pero no nos informamos muy bien, ni tampoco informamos muy bien, y que todos los sectores en nuestro país entiendan el porqué de este cambio, pero sobre todo el trasfondo, que no se queden simplemente con voy a reemplazar un uniforme por otro, sino que entiendan que esto hace parte de un proceso, que es un proceso muy largo, pero necesario. El país está cambiando, tenemos que cambiar con el país, pero sobre todo tenemos que aportar para cambiar este país, y creo que este es un punto muy, muy importante. Y se hizo un buen momento. En un buen momento, porque después de esta pandemia, de verdad nos cambió un poco el chip a todos y yo creo que todos estamos más con los pies en la tierra y uh-huh. eso nos ayudó más, mi coronel, a que el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso y hacerlo con una pasión, que es lo que a nosotros nos encanta trabajar, ¿me entiendes? Lo que hacemos. Entonces yo creo que en las circunstancias que está el país, el mundo, porque no solamente Colombia, uh-huh. el mundo, nosotros logramos, ¿me entiendes?, ese maravilloso diseño en las chaquetas, en todo, y de verdad que es una imagen corporativa muy acertada. Felicitaciones. Sí, yo, Hernán, no le, como Hernán y yo siempre tenemos así como decir chin, 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 ¿no? Entonces él dice que él no le va a quitar ni poner nada, pero me parece que vamos a esperar a que los 900 policías lleguen uh-huh. con las historias. ¿Qué dijo la gente? ¿No? Exacto. ¿Qué no sintió? ¿Cómo se sintieron? Obviamente. No, no, señor, no estaba, pero no esto es tanto, como ya, esto es un proceso. Esto es lo que hay. Como esto es un proceso donde estamos participando todos, va a ser muy importante lo que ellos sientan. Que o sea, ellos se pusieron se pusieron tres uniformes de diferente tela, van a poder decir esta tela sí, esta más uh-huh. caliente, menos caliente, en fin. Entonces, sí, claro, porque al fin y al cabo ellos son los que están en la calle, ¿no? Y son los que están no, ahí. El tema del clima se tuvo muy en cuenta. Sí. Si yo ahorita personalmente es que he visto las tres texturas, que hay que verlas para analizarlas, que una es más gruesa para otra. Uh-huh. Pero entonces el más grueso puede servir para Bogotá, pero también entiendo de que a veces están en Bogotá y viajan a tierra caliente. Entonces absolutamente. Tiene que haber un intermedio y por eso que se escogieron telas inteligentes que funcionan en eso es súper importante, las telas inteligentes porque yo creo lo que habían ya mencionado. Vienen hasta con antifluido, porque fue una de las recomendaciones, porque si vuelve y pasa otra cosa con otra pandemia, ya ellos están protegidos. yo quería agregar, Dined, y es que ese tema de la temperatura muy importante, Mompox.
llegamos a 41 grados sí. centígrados en Mompós, y ahí la está, que es la tierra de Hernán. Que, y además que me van a llevar, ¿no? Porque claro, porque tenemos que ir a hacer mediciones allá también. Pero agregar lo siguiente, Ginés, nosotros estamos aplicando listas de chequeo diarias. Mira que dentro del proceso de transformación implementamos una figura que funciona en Estados Unidos, que es el Supervisor Field Officer, el oficial supervisor de campo, y mide a diario el desempeño del policía en el piloto. Esos más de 900 policías, desde el momento que se baja la patrulla, la postura corporal al dirigirse al ciudadano, el saludo, la cortesía, la forma de gestionar conflictos, atender requerimientos, el manejo del diálogo y la gestión del conflicto hasta resolver el procedimiento de policía o el requerimiento ciudadano. Porque todos esos insumos, ya llevamos más de 1.100 listas de chequeos aplicadas en más de un mes, que son a diario. Y esos son insumos para el proceso de transformación, para reforzar y mejorar los proyectos de entrenamiento, de profesionalización, del centro de estándares. Vamos a tener un centro de estándares profesional, tal vez de los primeros en Latinoamérica, como corresponde a la Policía Nacional de Colombia, que lidera este tipo de proyectos y hacer un proceso de transformación verdaderamente integral. A la ciudadanía le hemos aplicado más de 940 encuestas sistematizadas, muy bien tabuladas, para nosotros identificar esas reacciones. Pero en cuanto al policía, ya lo que dice Hernán, pues las observaciones ya son mínimas, ya quieren exponerse el uniforme. Sin embargo, somos rigurosos y respetuosos de los tiempos del proceso de normalización y de medición para tener precisamente un uniforme que se ajuste a las necesidades del cliente interno, nuestras mujeres y hombres policías, y también de la ciudadanía. Coronel, ¿usted se puede poner la gorra? Claro, Gina. Para verlo, ahora sí. El look completo, para el look ver, completo. El look mire completo. Qué maravilla. ¿Ah? De portada. Bueno, pues, tenemos que hacer el curso para que nos den esa gorra. Ah, yo esa tengo. Es la nueva cara de la policía, una cara que viene acompañada de una transformación profunda. Una transformación en derechos humanos, en acercarse más al ciudadano, en entender esa responsabilidad que la Constitución Nacional ha dejado en las manos de estos hombres y de estas mujeres, y que, repito, nosotros como ciudadanos debemos acompañar. Los ciudadanos no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes, y parte de esos deberes es hacer ese acompañamiento y hacer parte de la transformación. Esa es la invitación también, hagamos parte de esa transformación. Ginés, yo quería enviar un mensaje y te robo este minutico, y es que cuando hablábamos de respeto de autoridad, cuando un policía decide, cuando un colombiano decide ser policía, más allá de cualquier otra condición, lo hace por un profundo y sentido servicio, sentido de servicio a la ciudadanía. Y lo digo es porque en estos momentos tan complejos que veníamos atravesando, nuestros policías nos preguntaban, se lo preguntaban a mi general Vargas, que recorre todo el país escuchando a los policías, recibiendo todas sugerencias para mejorar el servicio y sus condiciones también de vida y de sus familias, y encontramos que un gran desafío que tenemos como sociedad, además de construir, de unirnos para un propósito como país, es el del respeto. Creo que nosotros como policía nos hemos abierto en un proceso muy sincero y sensato al país. Estamos desarrollando unos ejercicios de diálogo abierto a la ciudadanía que llaman Hablemos de Policía en todo el país. Ya hemos desarrollado más de 15 ejercicios de este tipo en diferentes ciudades para recibir esas recomendaciones. Con el convencimiento de que sobre la base del respeto podemos recibir todas las opiniones, sugerencias desde diferentes orillas, pero siempre sobre el margen del respeto. Y algo que es muy importante para que cualquier sociedad funcione, la figura de autoridad. No es autoridad vista como el poder, la imposición, no. O la represión. Claro, la autoridad es lo que nos enseñan nuestros padres desde la casa. Es que hay tres figuras de autoridad para tú desarrollarte como ciudadano. La primera tú lo ves con tu papá o con tu mamá, en la casa, donde enseñas a respetar a tu padre, las instrucciones desde el tendido de la cama hasta ayudar con la casa. La segunda se da cuando ese joven, ese niño, sale al entorno público en su colegio. Segunda figura de autoridad, el maestro, el profesor. Le enseña sus primeras letras, le enseña el comportamiento y la tolerancia con los demás. Y la tercera, con la que repunta cómo yo me formo esas figuras de autoridad, que no es otra cosa para regular comportamiento en sociedad, es el policía. Ningún otro servidor público está 24/7 en las calles todo el tiempo como el policía. Por eso, cuando yo comprendo esos niveles de comportamiento y de regulación, sé que no tengo que agredir a un policía, discúlpame el término, por deporte, o tirarle una piedra o una bomba molotov.
Y quiero cerrar es haciéndole precisamente el homenaje a los policías que han fallecido estos últimos días. El mayor Grueso, el patrullero que lo acompañaba allá en Frontino, en Antioquia, objeto de un atentado cruel y criminal del Clan del Golfo, que deja unas hijas, deja una esposa, nuestro patrullero Campo, que falleció aquí porque le lanzan una puñalada en un procedimiento de cierre de establecimientos en Suba. De ahí comienza la figura de autoridad, respetar que yo no tengo por qué agredir al otro, y mucho menos un policía que está sirviendo para regular comportamientos en sociedad, para que nos portemos bien, para que haya seguridad y que las empresas puedan trabajar y engrandecer el desarrollo económico del país, que finalmente es el que nos da el sustento. Entonces, yo quería enviar ese mensaje sobre el respeto y la autoridad, es que construimos convivencia como colombianos, no sin ningún otro, que dependa precisamente de mostrar civilidad y buen comportamiento. Y agrego una de mis palabras favoritas, y es la empatía. Cuando en nuestra vida diaria tenemos una muy buena dosis de empatía, aprendemos a entender qué es lo que hace el otro, por qué lo hace, por qué tiene esa profesión, por qué toma esas decisiones. La empatía tal vez es algo de lo que carecemos mucho en nuestro país y que nos ha llevado a situaciones muy difíciles, pero es hora de cargarse de empatía, porque eso también nos ayuda a tener esa transformación que todos soñamos. Un placer y un honor haber estado con ustedes. Hernán Zahar, siempre mi admiración, y qué maravilla que haya hecho parte de este proceso. A la diosa de manos maravillosas, María Luisa Ortiz, un honor, de verdad, gracias. Y Coronel Rodríguez, felicitaciones por haber estado al frente de este proceso, que sé que le ha traído muchas satisfacciones, pero también muchos momentos difíciles, porque todo cambio genera eso. Los cambios no son 100% fáciles, y este es uno de esos cambios que seguramente va a seguir teniendo muchos retos, pero son retos que tenemos que enfrentar todos como Estado, porque aquí voy a hablar de Estado. Ginette, con tu permiso, una invitación final precisamente en la transformación, y es que todos esos retos de Estado y de transformación próximamente los van a ver en un espacio web especial para el proceso de transformación, donde todos los colombianos van a poder acceder a hacer auditoría, a ver los resultados de nuestros proyectos y conocer este proceso de transformación. Discúlpame. Pues nada, un gusto, y a todos ustedes, a todas ustedes que se conectaron durante esta hora y media, gracias, porque este espacio es de aprendizaje, es para que entiendan un poco más qué es lo que significa este cambio que está haciendo la Policía Nacional, pero además que se entienda un poco más la importancia de esa nueva imagen que ustedes van a ver en las calles, que van a ver en sus municipios, que van a ver en las zonas históricas, que van a ver en todo el país, que va a ser paulatinamente, pero que yo creo que nos va a servir mucho también para desde aquí cambiar un poco esa imagen que tenemos, o esas preconcepciones que tenemos de muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Así que a la Policía Nacional todos los éxitos y los mejores deseos para que este cambio realmente ayude a hacer más positivo el trabajo que hacen, y a corregir esas cosas que a veces no son tan positivas, pero que lamentablemente ocurren, pero que estamos en el camino de transformarlas. Muchas gracias, y nos veremos en un próximo encuentro. Gracias a ustedes.